sí. Uno de los mayores alegrías para ti. Sí. A seguir manteniendo la puerta cero y a marcar el gol que falta. Sí, está claro que por los números, cuando somos capaces de dejar la puerta cero, tenemos muchas posibilidades de ganar el partido. De los 5 partidos en que hemos dejado la puerta cero, hemos ganado 4 y empatamos el otro día el de Unionistas. Y también cuando nos ponemos por delante en el marcador, las posibilidades de conseguir la victoria son muy altas. Entonces, somos conscientes de que tenemos que dejar la puerta cero. Creo que desde la vuelta de Navidades el equipo ha dado un paso en cuanto a solidez, a excepción de la primera parte del partido contra el Linares. Creo que contra el Castilla nos generaron poco. El otro día contra Unionistas casi todo lo generado fue a través de balón parado entre saques de banda y córner. Y bueno, pues a ver si somos capaces, lo que te digo, de adelantarnos en el marcador y sobre todo dejar la puerta cero, porque es mucho más fácil conseguir la victoria desde la puerta cero que encajando varios goles, como nos estaba sucediendo semanas atrás, en las que en un periodo muy largo de tiempo encajábamos como mínimo 2 goles, y así es muy difícil el poder conseguir la victoria. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a fútbol, creo que es un equipo un paso adelante, ya venía jugando bien, pero vamos a ver que Unionista fue la confirmación. Se acerca con Badajoz, que no va a tener o va a tener muy poco que ver con el de la primera vuelta, sobre todo en cuanto a refuerzos y... Sí, es un equipo distinto, es una propuesta distinta, con distinto entrenador. Vienen de ganar al líder, que casi no había salido derrotado en ningún campo, con un resultado contundente como es un 2-0, más allá de que el último gol fuera ya en la última jugada del partido. Pero es un equipo que no te regala nada, es un equipo que juega muy junto, que es muy difícil encontrarles los espacios, y bueno, pues va a ser un partido, yo creo que muy disputado, muy igualado, en el que quizá nosotros podamos llevar el peso del partido, pero ellos tienen mucho peligro a la contra, porque tienen mucha velocidad con Adilson, con Calderón, con Celu, con Alfaro, con Soto. Bueno, son jugadores muy, muy rápidos en transición, y tendremos que tener unas buenas vigilancias y sobre todo terminar las jugadas y no tener pérdidas, para que ellos no nos puedan hacer daño en la que consideramos que es su mejor arma. Un equipo que va a ir de seguramente de menos a más, pero que de momento está en la misma casi situación que la Real de Fútbol, con 5 goles, tiene 25-20, 25 en contra, vosotros 24-20, también en esa misma horquilla, mismos puntos prácticamente de diferencia. Es decir, ahora mismo es un equipo de nuestra liga. Sí. Estamos varios equipos metidos en esa situación. El descenso está en 22 puntos, que me parece que es el Fuenlabrada quien lo marca, y luego estamos ahí un grupillo de 5, 6, 7 equipos que si ganas sales de esa posición, y si encadenas 2 victorias te metes en una posición mucho más cómoda, pero que si tienes 2 derrotas después vuelves a meterte en el jaleo. Equipos que parecía que estaban medio desahuciados están empezando a sacar la cabeza, como puede ser el Ceuta o el Talavera, y queda muchísimo por delante. Todavía quedan 18 jornadas, pero la primera vuelta suele ser, como yo la digo, un poco más light. No hay tantas urgencias, no parecen tan importantes los marcadores, que sí lo son, pero no parecen tan importantes. A partir de ahora ya se empieza a jugar lo serio, ya entran en juego los golaverajes. Nosotros teníamos el empate del otro día contra Unionistas, pues el golaveraje lo tenemos igualado, ya tendríamos que ir al general. Este partido lo ganamos allí 0-1, pues es importante cuidar todo ese tipo de detalles. Y al final de liga, pues tenemos la experiencia del año pasado, que nos quedamos a un punto, y si hubiésemos empatado, pues con algunos por el golaveraje lo teníamos ganado, con otros no. Creo que son detalles que muchas veces no se le dan importancia, pero que al final sí que la tienen, y todos esos detalles son los que puedas conseguir el objetivo marcado o no lo puedas conseguir. El objetivo que lo vuelvo a contar con toda la plantilla, no sé si incluye a Moa, ¿no? No, Amoa es el único que de momento no vamos a poder contar con él. Tuvo una molestia, ya no pudimos llevarlo
a Salamanca y para este partido ha hecho cosas con el grupo, pero no tiene todavía las sensaciones buenas que se necesita para poder participar en un partido oficial y bueno, pues es a día de hoy la única baja que tenemos. Le iba a decir que creo que no hay que ser tampoco demasiado avispado para saber el 11 que va a sacar el domingo, pero claro, voy a lo negativo, que es el fondo de armario. Bueno, se nos han ido tres jugadores que les habíamos comunicado hacía tiempo que era interesante que se fueran porque no iban a disponer de minutos ni tener oportunidades y bueno, pues al final en ese sentido el mercado nos ha salido bien porque normalmente no es fácil sacar los jugadores que no cuentas con ellos y hemos traído a Mario que ya va a estar disponible casi 100% para el domingo y tenemos que incorporar más gente, estamos trabajando en ello y bueno, el fondo de armario pues en función de la alineación, los que vayan a banquillo, los días que fuimos capaces que la gente que entró de banquillo aportara y nos diera algo distinto a lo que teníamos o nos diera lo que necesitaba en ese momento el equipo, creo que fue los días en los que conseguimos un resultado positivo y que todos se sintieran partícipes y todos aportaran en esa victoria cuando conseguimos las victorias con la gente entrando desde banquillo aportando mucho. No, en principio salidas no contemplamos ninguna más, salvo... ¿Hay algún tipo que esté muy insistente? No, que yo sepa no, que luego llega el último día y alguien tira la casa por la ventana y no nos queda más remedio, pero que yo sepa no hay ningún interés grande, me refiero en cuanto a una salida, tiene que ser una salida en la que un equipo ponga dinero, si no gratis no va a salir nadie, eso lo tenemos claro y de momento no hay nadie que quiera pagar por ningún jugador nuestro. Y a favor, vamos a recibir la noticia de lo que... Pues tenemos frentes abiertos y hay que cristalizarlos, hay que finalizarlos, pero... a veces en estas situaciones las prisas no son buenas consejeras, entonces tenemos claro las posiciones que queremos reforzar, ahora mismo tenemos dos fichas de senior libres que las queremos ocupar en la medida de lo posible. No teníamos tres, pero una está ocupada por Mario Ortiz. Bueno, no, ahora mismo, pues mira, si son tres, pues estaba convencido de que eran dos. No lo sabía. Vale, pues tenemos tres fichas libres y bueno, pues las posiciones que consideramos que hay que reforzar lo intentaremos. Realmente un poquito los dedos, no sé si lo voy a conseguir. Creo que se ha estado buscando con un portero. Las cosas no, creo que las dos opciones que manejando no ha salido. Portero central, mediocampista ya lo tiene y no nos va a llegar el delantero, ¿no? Porque el atacante. Es que no. Creo que no vas por buen camino. No. A ver, no voy a decir las posiciones por respeto a los que están, pero las tenemos claras, pero no, cuatro jugadores es imposible. Delantero no tenemos intención de reforzarlo, salvo que venga algo muy, muy, muy interesante y. Central ahora mismo no lo contemplamos. Estábamos pendientes pues, de un jugador que no hemos podido disponer de él en toda la primera vuelta, que es Admonio, y lleva tres partidos jugando a muy buen nivel y ahora mismo en su día sí que se contempló porque no sabíamos qué iba a pasar con él, porque salía de una operación y no sabes cómo se va a encontrar, pero ahora mismo tenemos cuatro más Curro, que es uno más en la dinámica de primer equipo, o sea que no queremos sobrecargar posiciones que ya están cubiertas y tenemos Admonio, Nico, Jordi, Amoa y Curro, o sea, en esa posición ahora mismo no nos planteamos el poder firmar un jugador. Y en la portería, por lo que tiene, es un tema que la diferencia, uno más, ya que no
No, hombre, lo que venga tiene que venir para aportar y para sumar, ¿eh? No sé lo que se va a poder firmar al final del mercado en estos 4 días que quedan, pero ya te digo que por respeto a los que están dentro, no voy a decir las posiciones que sí tenemos claras que queremos reforzar. Una curiosidad, creo que Mario cuando pueda lo va a meter porque necesita, creo que es un futbolista que va a cubrir una carencia que hace falta tener en el equipo, pero mi duda es, ¿cómo lo encajamos ahí? Bueno, Mario puede jugar en un doble pivote, puede jugar en un 4-3-3, puede jugar como pivote, incluso como interior. Yo en el Racing, que es... No, tirado a la banda, no, en banda no, esas no son sus características. Mario es un jugador que puede jugar posicional por delante de los centrales en un 4-3-3 y en un doble pivote, pues ser el jugador que yo llamo 6, que es el que guarda más la posición, con un 8 que es más el que llega más al área rival y bueno, es un jugador que yo lo utilicé en las dos posiciones cuando le tuve en el Racing, tengo plena confianza en él, es un jugador con muchísima experiencia, es un jugador que tiene 3 ascensos a segunda división, tiene con el Albacete, con el Racing y con la Cultural Leonesa y es un jugador que nos va a aportar muchísimo desde la experiencia y luego desde su conocimiento táctico y su fútbol. Bueno, lo veréis. Viene de estar para unas semanas y bueno, lo que está claro que no podemos asumir, si vemos que hay el más mínimo riesgo, no lo vamos a asumir, eso lo tenemos clarísimo, lo que queremos es que esté disponible el mayor número de partidos posibles de aquí a final de temporada y no porque quererlo para un día que haya un riesgo alto de que pueda perderse muchos más partidos. Entonces, claro, sería que tiene mucha gente importante en el medio campo, gente que si lo permite la presión es fija y tenemos. Claro, que Valero está, hay que encajarlo, bueno. Me refería a la banda, me refería, claro, en medio campo lógicamente, pero me refería quizás a desplazar alguno. Ha utilizado, por ejemplo, muchas veces a Álvaro Romero también tirado a la banda. Sí, a ver, tenemos, en ese sentido, tenemos gente que juega en varias posiciones, incluso Pepe Mena, que siempre juega de medio centro. Pepe en su día en el Sevilla jugó incluso de extremo derecho, aunque no es su fuerte, pero estamos viendo el Real Madrid que pone a Valverde de extremo también en ciertas situaciones. Creo que el año pasado Pepe, el día del Sevilla B, que nos quedamos aquí con uno menos al empezar la segunda parte o al final de la primera, no recuerdo bien, hicimos 4-4-1 con él en una banda, o sea que en ese sentido... Para un entrenador lo mejor es tener de dónde tirar. Lo fastidiado es cuando tienes los jugadores justos, pero cuando tienes variedad y puedes hacer una alineación y luego tener un banquillo también con buenos jugadores, creo que para un entrenador es una bendición. Una pregunta es más rara por ahí, que tienes un contrato largo, lógicamente, un proyecto largo aquí en Algeciras y por ejemplo esta semana hemos estado hablando con Álvaro Romero que decía que, sí. Que bueno, hasta final de temporada que la gente puede estar tranquila y tal. Me refiero a que tiene usted casi toda la plantilla que ya al día de hoy es libre para negociar obviamente con los trabajos de la temporada. ¿Le preocupa este detalle que el club debería ya ir mirándolo? Me refiero a Álvaro, Ronnie. Sí, hay muchos jugadores que terminan porque no siendo creo que Tomás, que tenía un contrato un poco más, no sé si firmó 3 o 4 años, me parece, el año pasado, los demás tenían contratos de 2 o cumplen casi todos y bueno, es un tema que creo que en el momento que se cierre el mercado habrá que sentarse y empezar a pensar en futuro. Está claro que el jugador que termina contrato desde el día 1 de enero ya puede, es libre para poder firmar en otro lado, pero creo que eso en estas categorías es difícil que se dé. A nivel ya más arriba de primera o segunda división puede ser, pero en estas categorías que los contratos son tan cortos, yo creo que los jugadores esperan hasta el final para renovar o para irse a otro equipo. Una más fuera del fútbol, creo que sí. El también para esto, que es una
una entidad como la vuestra, ¿tenéis previsto un minuto de silencio? Creo, sí, creo que sí. Mismo, ¿no? Creo, o sea, que va a haber, sí, sí, sí. Sí, 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 creo que... Está en shock la ciudad, el grupo también. Creo que va a haber un minuto de silencio y bueno, pues es una situación anormal que creo que a todos nos ha sorprendido y lo que deseamos es que no vuelva a suceder, nunca más. Darle el pésame a la familia, que encima conocemos al hermano, a Pepe Valencia, y bueno, pues para todos ha sido una sorpresa muy, muy negativa. Chao.